Estamos en vivo, esto es jueves, julio 23 del 2020, 7 y 54 de la tarde. Ya no salimos a horario, ya salimos 5 minutos antes como corresponde a este ejército borinqueño cultural. Pues aquí estamos, después de Ópera Coquí, donde Daniela Santos, aquí Eric Vázquez, Yaritza Sayas en un poema que nos abarcó todo el sentimiento, el halo genético prácticamente. Pues aquí estamos y tenemos también imágenes de Buenos Aires, ¿por qué no? Porque todos los días mostramos una ciudad diferente y creo que la música lo amerita. Buenos Aires, a.k.a. Satanolandia, donde todo puede pasar. Donde la gente no duerme, donde los restaurantes están abiertos hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque los teatros están abiertos hasta las 12 de la noche. Y la gente quiere comer después de ver una buena obra o un buen musical o la ópera. Pero, miren, mis dos amores, Puerto Rico y Argentina. Ahí tienen el planetario. Hoy los tiempos son un poquito más largos. Buenas noches, esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, para el mundo, ¿ok? Para que tengan. Y hoy ha sido una jornada larga, extensa y muy positiva. Así que hemos conocido gente nueva, candidatos políticos también, porque estamos en jornada política, en campaña. El 9 son las primarias de los partidos principales en Puerto Rico. Y además, como elemento significativo, el comienzo de una nueva época política donde hay nuevos movimientos políticos, los nuevos políticos de Puerto Rico que están también forjando ese futuro para que las cosas nos vayan mejor. Pues aquí estamos. Buenas noches a ustedes. Aquí tenemos a nuestros increíbles invitados, gracias, gracias, gracias por estar acá, ok, Yaritza Sayas, ok, aquí Don Vázquez. Pueden votar por mí, pueden votar por mí. Exactamente, podemos votar por Eric tranquilamente, que hoy nos estuvo iluminando con su trompa, que es un instrumento. Yaritza se ríe porque sabe que van a empezar los chistes y esto no va a acabar. Ya empezó con la trompa nada más. Exacto. Eric puso la trompa hoy y nos quedamos todos. Gracias. Además, vamos a cogerlo un poquito más en serio. Pero ¿saben qué? También vamos a relajarnos. Son las 7:57 de la tarde. Sí, ya hemos sonado el alma. Eric, sí, exactamente. Yo en un momento pregunté a un amigo, le digo, ¿cómo coño saco este del celular? Me está volviendo loco el timbre de la pandemia. Inclusive empecé a proferir cosas me volví como loquito en Facebook también, ¿no? Con el tema. Pero desapareció y ya no lo tomo en cuenta. No desapareció, esa alarma volvió ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué hora? A las 8:00, ya mismo suena la caripela. ¿En serio? Esa. Nosotros arrancamos la entrevista y yo pensé que esto era hasta las 10 de la noche, pero no me habían dicho. No, a las 8 suena y dice que te pongas la mascarilla, que a las 10 te tienes que ir para tu casa. Ah, exacto, porque cortan el alcohol, pero bueno, ¿saben qué? Ok, hay que todo sea por bajar la curva y darle break a los hospitales y a la salud pública, porque la salud pública tampoco está mundial, no está en condiciones de recibir más de poquitos, ok, casos que tengan que entubar o whatever. Pues nada, aquí estamos, ¿ok? Te agradecemos un montón que hayas estado que hayas armado este repertorio. Cuéntanos un poco cómo empezaste con la música, Eric. Bueno, yo comencé en la Libre de Música de Humacao. Quería tocar trompeta o percusión, pero ya veo que ni para ninguna de las dos, ni para la que tengo ahora, pero... ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces? No, yo cuando comencé Humacao, cuando estaba en séptimo grado,
Recuerdo que quería coger trompeta o percusión, pero ya uno sabe cuando uno va a una escuela o una libre, te dicen ya eso está lleno porque todo el mundo quiere tocar trompeta o percusión. Y me dijeron la opción que tiene es la trompa francesa. O sea que gracias a mi hermana, Yanira Vázquez, si me está viendo. Seguramente. Ya ella no está tocando trompa francesa, pero en la escuela me proveía el instrumento. Y mi madre me dijo, pues, vas a tocar trompa francesa. A principio no me gustaba, le confieso. Recuerdo, ¿verdad?, que mi maestro José Rivera, Tito Pino, me decía, tú llegabas todos los días con alergia a la clase. Wow. No practicaba, pero decía que tenía alergia. ¿Qué significa alergia? Alergia es que no podía tocar o buscaba cualquier excusa. Porque vamos a aclarar algo. Quiero aclarar algo. Seguro. Bien, yo. No es un instrumento común y fácil. O sea, es un instrumento, vamos a aclararle a la gente, para que tengan una idea, hay que además de tocarla, uno pone el puño por, o sea, uno está como en esta posición y pone el puño por detrás porque el puño también ayuda a la mano. Perdón. De forma de yo sí. Dije puño, qué bestia, Dios mío. No. ¿Cómo es que ponen la mano por detrás? Por lo regular, pues, como si fuera un saludo, como si fuera saludo, no sé si se ve la mano. Ahí. Así más o menos. Ok. Y voy a poner una trompa francesa en cámara porque seguro. De eso se trata, estar en la en el web. Aquí estamos, vamos a abrir eso. Danos más detalles de la trompa, Eric. Pues mira, la trompa francesa, si tú preguntas hoy en día, pues yo creo que hay gente que ya sabe la existencia de la trompa francesa. Pues la trompa francesa es un instrumento muy bonito que hoy en día, pues, me gusta. No me arrepiento. ¿No te arrepientes de haberlo...? Ahora digo, al principio dije que no lo quería, pero ahora... Pues porque no tiene, porque tiene además una particularidad que sí. Es que el sonido es especial. Es especial, es un sonido especial, es un sonido noble también, que es como espacial también. Comentábamos que los armónicos están más cerca, lo cual lo hace muy difícil de ejecutar. Y acá quiero mostrar en algún momento trompa francesa. Vamos a poner ahí. Pum. Estamos en vivo. Son las 8 de la noche, ok, todo el mundo, ahí tienen más o menos un, vamos a poner imágenes, para que la vean, ahí lo tienen, y podemos poner esta foto, así vemos, sí. Porque la persona tiene la, bueno, ahí tienen el instrumento, lo pueden ver, fácil de ver, ¿no? Hay 550 millones en pantalla, pero vamos a agrandar esta foto. Mira quién es ese, Joshua. No me diga que lo, encima lo conozco. Sí. Es un video. Eso es un video. Sí. Bueno, saludos, Joshua. Saludos, Joshua, si nos estás viendo. Diablo, y puse el video de Joshua. Acá lo loco. No importa, vamos a ver una foto. Sí, ahora sí que podemos caer en no sé ni lo que toca, pero no era la intención. Así trompa. Que Joshua, trompa sí. Francesa, sí. Profesor del Conservatorio de Música. Sí, hoy me gustaría compartir también con ustedes. Okay, más smooth. Tiene un libro. Eso en do y natural. Ok, vamos. Lo ponemos un poco. Sí, vale, no hay problema. Porque vamos a también de lo que interpretamos. Pero Joshua, saludo. Miren la mano ahí atrás. Le está explicando cómo. ¿Qué está explicando? Al echar el aire, ¿verdad? Como se va llevando la llave, la flexibilidad. Es bien, bien versátil, ¿no? Es bien flexible. Pero esto es como la trompeta, como que tú también tienes que hacer las cosas aquí en los labios. Sí. Es lo mismo todo, ¿verdad? Como que todo el mundo hace lo mismo, pero diferente de acuerdo a la boquilla. El instrumento viento metal. Ahí lo vieron. Pues va de la vibración, ¿verdad? De los labios hacia la boquilla. La boquilla, pues, la consideramos como si fuera una guitarra eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo es eso? La guitarra eléctrica requiere un amplificador. Si no tiene amplificador, no suena. Así mismo pasa con el instrumento. La boquilla vendría siendo nuestro instrumento. Y el instrumento, ¿verdad? Per se, es el que amplifica el sonido. Súper interesante. ¿Verdad que sí? Sí, y entonces, hoy, de las,
o sea, obviamente hubo momentos muy especiales, pero hubo un momento donde tocaron los tres, ¿no? Voy a agregarnos en pantalla. Tocó Yaritza, tocó Daniela Santos y aquí Eric. ¿Y qué pieza fue la que tocaron? Tocamos una canción de Franz Schubert que se llama Auf dem Strom. Una ¿ya? Canción. Ya, das ist richtig. Danke. Dankeschön, bitteschön. La canción tiene mucha historia. La que me estaba diciendo ahorita, yo en verdad me senté a leer hoy bien heavy acerca de esto. Tengo mucha información en mi cabeza para contarle esta canción. Okay. Pero lo que quiero decir, para que lo sepan las personas, es que esta canción, según leí, yo espero haberlo leído bien, la escribió Schubert para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Beethoven. Estaban haciendo una actividad para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Beethoven. Wow. Y Schubert, que pues la historia lo sabe y todo el mundo lo dice, esa era como que súper, el alumno súper fan de Beethoven, ever. Como que si había un fan número uno, pues Schubert. Entonces, nada, alegadamente, Beethoven iba a poner este poema en música, pero se murió y no pasó. Y Schubert lo hizo para esta actividad en la que iban a homenajear este primer año de muerte de Beethoven. Le añadió la trompa porque tenía un amigo que estaba en esa misma época que lo estaban haciendo, estaba en el área, y dijo, vamos a llamarlo para que vendan, para vender más taquillas, porque Franz Schubert también tenía mente de negocio. ¿No fue por la trompa? Sí, no, era por la trompa. Ah, okay. Era porque realmente quería vender taquillas, lo siento, Eric. No todo es por amor al arte, ¿sí? Okay. No. Pero lo que sí, que también sí se puede hacer alusión a la trompa, porque según leí hay muchas referencias en esta pieza de la heroica de Beethoven, de la sinfonía de Beethoven, la heroica. Hay muchas referencias en esta pieza de eso. Además de eso, Schubert también se especula que él añadió la trompa y lo utilizó como que cuando Beethoven en las arias, como que le ponía una trompa, algo así, leí como que de fondo, bregato, mientras está el aria, y es como que resembling y homenaje a eso que hacía Beethoven en sus óperas. Y es bien interesante como Schubert hace que el poema, que la parte del piano, para mí me encanta la canción de arte. Y lo que me gusta de la canción de arte es que la canción de arte, a diferencia de otras canciones por ahí, se escriben para que específicamente el pianista, el cantante y el músico o instrumento, si es una pieza de cámara, en este caso, como lo que hicimos hoy, todo el mundo tiene un deber y tiene parte en esta pieza. Y son líneas melódicas. No es solamente acompañamiento. Totalmente diferentes. No es acompañamiento. Por ejemplo. Yo lo sentía y decía, qué raro, es como si hubieran arreglado para la voz por un lado, arreglado para la trompa por el otro y arreglado para el piano para otro. Ese es el poema. Eso mismo es. El poema fue que a mitad de la pieza y decía, contramano, se cruza el chévere, pero llegaré al final. Eso es un poema. Después de 5 minutos de pieza, uno se pregunta. Es un poema. Se va a acabar esto. También, o sea ¿tienes un límite para poder aguantar y ir tocando? ¿O llega un momento que necesitas respirar de nuevo? Los nervios traicionan y llega un momento que tú dices, llegaré. Exacto, porque aparte hay que afinar de nuevo, los armónicos están bien cerca, las notas están bien cerca un lado del otro, entonces es muy fácil pasarse un poco y hay que volver a subir de nuevo para tener ese sustain. Sí, es una concentración que siempre no debería pasar, pero pasa, a veces se le va una nota a uno y nada más por esa nota que se te fue... la mente te sigue cogiendo y tú dices... Se cayó el mundo. Por eso, es un poema. Wow. Pues, vamos a ver un pedacito. Ay, sí. Ok, un poquitito. Voy a adelantar, estoy poniendo, pero voy a adelantar al 13:40. O sea, esto fue lo que estuvo pasando hoy. Ahí terminó Yaritza de declamar el poema, que fue más o menos aproximadamente 18 minutos de poema. Y ahí llegamos al 13:40. Así mismo de canción. Ahí vamos. Se están todos riendo porque obviamente fue largo. Fue largo. Con fuerza, sí, fue largo, con fuerza.
Wow. Okay, felicitaciones. La verdad que es una pieza. Nosotros nos divertimos y hablamos y hacemos chistes y todo eso, pero realmente cuando tocamos momentos tan y tan buenos en estos 2 meses, y esto creo que es uno de esos momentos excelentes aquí en el Cuadrado Gris, en BOB, así que felicitaciones. Gracias. Este, sí, es bonita y me encanta esa pieza y me gusta. No la había hecho con Eric desde, la hicimos en el 2018 y desde el 2018 no la tocábamos. Así que fue un chévere sacarla. Qué bueno, ¿no? Y aparte yo me imagino que cuando la están tocando se siente como que lo estamos haciendo bien. Sí, es una adrenalina buena. Sí, correcto. No sé, no es como que, está, es como que no falles porque no estás sola. Somos tres. Así es muy. Pues, ¿cómo estás llevando esto de la pandemia? O sea, ¿cómo te sientes como músico? ¿Cómo haces para...? ¿Ensayas, están dando clases? ¿Cuál es el panorama y la rutina? Para los dos es la pregunta. Ok, bueno, para empezar, al principio se me fue. Más cerquita del micrófono. Al principio se me fue el mundo, ¿verdad? No puedo decir que caiga en una depresión, pero fue difícil. Y cuando Yarisa me hizo el acercamiento de si quería tocar o hacer un concierto, pues dije sí. Pero a mitad del tiempo, como uno puede decir, dice, pues tengo que prepararme. Y me empecé a sentar y empecé a practicar y veía, ¿verdad? Cómo, no importando lo que esté pasando, tú te desenvuelves la música es algo que te ayuda, te quita todo lo que está pasando a tu alrededor y tú te enfocas en eso. Es difícil, ¿verdad? Con dos nenes, ¿verdad? Bregar con ellos, pero siempre hay tiempo para todo. Y yo creo que la preparación para este concierto me ayudó en uno decir, para, esto está pasando, tengo que aprender a vivir con esto en estos momentos, tengo que adaptarme, tengo que sacar tiempo para practicar, para hacer las cosas de la casa, los nenes, pero... En ese tiempo tú te das cuenta que sí es vital uno hacerlo, ¿verdad? Y adaptarse. Qué increíble, ¿no? Sí. Yo creo que le pasa a mucha gente con sus profesiones todos. También, ¿no? Como que no podemos quedarnos quietos y estar, tú sabes, naturalmente va a surgir y nace naturalmente. Uh-huh. Ese es el misterio de la vida. Así mismo. Que de repente estamos con un barco en medio de una furiosa tempestad, no sabemos a dónde vamos a llegar y salen esas fuerzas de adentro de uno para poder aferrarse y decir, no, yo voy a hacer esto, creo en esto y voy a seguir adelante con esto. Mira, yo estaba ayer chisteando con alguien de que nosotros somos como que los músicos del Titanic. Aquí se está cayendo el barco, pero nosotros vamos a seguir tocando hasta el final. Nosotros no vamos a parar, porque realmente si dejamos de tocar, no hace sentido, morir. Qué increíble, sí, ¿no? Sí, realmente para mí, como siempre, eso fue una escena para todo el mundo que es músico. Yo escuchen, los que están viendo, están presenciando unas confesiones bien importantes. O sea, esto para todos nosotros, para ellos y para mí también ha sido reencontrarme y tener que reinventarme y cortar con muchas cosas y con el mundo exterior, con muchas personas también y enfocarme en cosas que quería llevar adelante porque, primero, me levanto todos los días de la mañana y digo, diablo, y abro los ojos y digo, tengo fiebre, ¿no? Me duele la garganta, ¿no? Diablo, estoy entero, puñeta, pasó un día más y estoy entero, entonces a las 7 ya estoy arrancando y me baño y digo, puñeta, y miro por la ventana y digo, estoy vivo, mira los árboles, ahí están, un día más para poder empujar y para... Y la valorización de la vida y la valorización del movimiento y la valorización de la rutina, de volver a rehacerse y volver, como tú decías, no, tengo que seguir y voy a seguir porque también a veces cuando uno pasa por este planeta un par de años bastante larguitos, uno sabe que las cosas, a mí me decían algo
una vez cuando estaba pasando un momento bien, bien malo, a los 20 años, una cosa así, me dijeron, no te preocupes, todo pasa. Todo. Y todos los días eran, no eran muy lindos, eran bastante duros y bien malos. En un momento yo lo único que me sostenía decía, todo pasa, confíen que todo va a pasar. Y te digo, la vida me ha enseñado que todo pasa y que más vale estar despiertos y atentos y conscientes y planeando para poder seguir hacia adelante, ¿no? Porque esa es la sobrevivencia, ¿no? La vivir. Por ejemplo, yo tengo un OCD con la muerte bien intenso. Y esto en parte, pues, se lo debo al romanticismo. Y es bien fuerte, bien fuerte. O sea, o sea que también, también te gusta escuchar letras bien. No, yo sí, a mí me encanta la música. Down, no, yo juro todo el tiempo que me voy a morir. Yo me estoy muriendo todos los días, en todas las esquinas, aquí en todos lados. Para mí todo, yo me voy a morir aquí, yo me voy a morir acá. O sea, yo tengo un OCD bien intenso. Y el pensar que eso es alguna posibilidad que va a pasar pronto, yo digo como que, wow, espérate, yo tengo cosas que hacer antes de que yo me muera. Yo tengo que hacer todo esto. Y yo no tengo tiempo que perder porque un día no lo voy a poder hacer. Ahora que ella y dice, para mí es así. Ahora que ella dice eso, ¿verdad? Estaba viendo una noticia de un hombre que murió de camino al cine. ¿Cómo fue eso? Porque no vio el trailer. Señores, esto puede acabar. Yo les digo que esto puede empezar y no puede acabar. Nada, les agradecemos un millón que hayan estado aquí. Ha sido siempre esta charla. Yaritza sabe que yo la en realidad podríamos tener un tipo de entrevista como bien precisa y bien, bien formal, pero yo creo que a las 8 y 18 de la noche, después de haber estado tocando esa música que tocaron y nosotros todo el día, lo que queremos es relajarnos, hablar, comunicarnos como seres humanos y como personas y pasar un buen momento. Y yo les agradezco porque pasó un momento súper cabrón. Debemos sentirnos como el gato en los videojuegos. ¿Cómo es eso? Los gatos son bien buenos. Sí, porque tienen 7 vidas. No eran 9. No eran 7, sí. Señoras y señores. Dios mío. Pues nada, muchas gracias. Aquí estamos. Esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico. Eric Vázquez, Yaritza Zayas, Daniela Santos, que está del otro lado. Muchas gracias. Te mandamos un beso gigante, Dani. Y nada, gracias, Dani. Abrazos a todos. Seguimos, ¿ok? Seguimos hacia adelante. Mañana tenemos unas cápsulas de arte bien importantes. Mañana a la mañana se presenta relativamente tranquila. A las 4 de la tarde vamos a hacer un cambio de horario. De 4 a 5 vamos a tener en vivo a Ana con... Ay, ahora se me van los nombres y voy a pasar una vergüenza gigantesca. Va a estar en un museo en Bayamón, en el pueblo de Bayamón, en Espacio Emergente. Y lo siento, me olvido los nombres y eso pasa. Así que, y después a las 5 de la tarde vamos a tener algo con la gente del Bastión, así con mi amigo Maximiliano Rivas. Así que estamos ahí, tenemos un montón de cosas. Les mando un abrazo gigante. Música, maestro. Vamos por acá. De camino acá me jugaron la silla de casa. ¿Cómo fue? Sí, no sabes cómo me siento ahora, pero... Ahí tienen, señores, los músicos. Gracias, un aplauso para nosotros. Hoy lo logramos, ¿ok? Y gracias a todos los que estuvieron hoy en entrevista aquí. Veo, veo, desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, por el mundo. Vamos. Imágenes de Puerto Rico. Migdalia Unpierre, mañana desde Bayamón. ¿Vieron que me acordé? Migdalia, mil disculpas. Mi cerebro empieza a dejar de funcionar. Está haciendo shutdown. Son las 8 y 20, jueves. Julio 23 del 2020. Seguimos peleando por nuestras vidas. Seguimos en un mundo bien, pero que bien extraño. Yo creo que esa sensación la tenemos todos, pero seguimos adelante. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos todos los días. Gracias.
Thank you.